Bueno, buenas noches a todos y todas. Teniendo en cuenta que estamos viviendo un momento donde están subiendo los casos de coronavirus en Argentina, tenemos una serie de medidas que queremos anunciarles, teniendo en cuenta que lo que estamos buscando es que el virus se contenga y no continúe transmitiéndose como se está transmitiendo de modo sostenido. Estamos con la ministra Bisotti y con ella vamos a llevar adelante esta conferencia donde queremos detallarle las medidas que se van a tomar a continuación. A partir del día de mañana, lunes 29 de marzo, hasta el miércoles 31 inclusive, la Administración Pública Nacional, es decir, el sector público nacional, queda eximido de la presencialidad, queda eximido de cumplir con sus tareas laborales desde el lugar de trabajo. Lo debe cumplir de modo remoto y a partir del teletrabajo. También lo que hacemos es, a partir de esta medida, invitar a otras jurisdicciones, invitar a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, a otros sectores y organismos autónomos de la Administración Pública. También invitamos a otros poderes, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, a adoptar medidas similares. Y asimismo lo hacemos con el sector privado. Es necesario que durante estos 3 días que se avecinan y que luego empieza un fin de semana largo, empieza la Semana Santa, tomemos la mayor cantidad de medidas y de recaudos necesarios para minimizar la cantidad de contagios que estamos sufriendo en nuestro país. El fin de semana empieza Semana Santa. Durante el verano hubo 12,8 millones de argentinos y argentinas que pudieron disfrutar de vacaciones, que pudieron disfrutar del turismo en todo el territorio nacional. Y lo hicieron con cuidados. Y realmente, cuando tuvimos un brote, un pequeño rebrote, en el mes de enero, o fines de diciembre y en el mes de enero, supimos entre todas las jurisdicciones, el gobierno nacional, las provincias, los municipios, las cámaras empresarias, el sector privado y la sociedad en su conjunto, llevar adelante unas vacaciones cuidadas, llevar adelante un turismo cuidado. Esto es lo que queremos también proponer. Necesitamos que ahora, en Semana Santa, un fin de semana largo, revalidar todos los protocolos que tenemos, que tenemos activos y que necesitan reforzarse, que necesitamos entre todos y todas volver a esas políticas de cuidado individual, de cuidado personal, que se transforman en cuidado colectivo. De este modo vamos a hacer reuniones, vamos a hacer una reunión el día de mañana entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte, las aerolíneas, las cámaras empresarias y los sectores involucrados en el turismo para revalidar todos los protocolos que tenemos, volver a ponerlos con mucha visibilidad, porque necesitamos nuevamente que, así como tuvimos un verano cuidado, tener una Semana Santa cuidada. De eso va a depender que todas las actividades que hemos logrado desarrollar y gestionar con el virus podamos seguir llevándolas adelante. Por último, las actividades educativas. Las actividades educativas son prioritarias. Necesitamos continuar con la presencialidad posible y cuidada en las aulas. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que todas las actividades conexas, es decir, las actividades que luego pueden desarrollar niños, niñas y adolescentes a partir del encuentro o del reencuentro que se da en las aulas, esas actividades deben ser cuidadas, deben cumplir los protocolos. Por eso nosotros queremos hacer hincapié en que lo que se ha aprobado, lo que estamos probando y llevando adelante, es la presencialidad en las aulas. Por eso necesitamos que el resto de las actividades que se están desarrollando se minimicen a la máxima expresión. Necesitamos volver a las políticas de cuidado que supimos tener y con las que supimos conseguir toda esta adaptación que hicimos a gestionar en pandemia y a construir vínculos y una nueva vida también a partir del coronavirus. Aprendimos a producir, aprendimos a viajar, aprendimos a vincularnos, aprendimos también a disfrutar del turismo o de actividades sociales, pero lo hicimos siempre con cuidado. Estos pasos son necesarios porque necesitamos, sobre todo, poner nuevamente en eje la situación en la que estamos. El riesgo epidemiológico está creciendo en nuestro país,
tenemos evidentemente una circulación comunitaria que está con avance sostenido desde el punto de vista del aumento en diferentes jurisdicciones. Y ahora sí yo le dejo entonces la palabra a la Ministra de Salud, a Carla Bisotti, para que ella pueda detallar la siguiente cantidad de medidas que estamos adoptando el día de hoy y que van a empezar a regir a partir del día de mañana, lunes. Gracias, Santiago. Como decía el jefe de gabinete, buenas noches a todos y todas. La situación epidemiológica es preocupante, se ve un aumento sostenido del número de casos en la mayoría de los departamentos del país y en ese sentido es muy importante recordar que el DNU vigente, el Decreto de Necesidad y Urgencia, propone en su artículo 4 dos indicadores que ponen en valor y que estiman el riesgo epidemiológico. El primer indicador es el que también aprendimos en este tiempo, que es la razón de los casos. Comparo los casos de los últimos 15 días con los 15 días previos y si ese número es mayor de 1.20 significa que están aumentando y es un indicador precoz, temprano, de ese aumento de los casos. Y el otro indicador es la incidencia de casos por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Cuando esa incidencia es de más de 150 por 100.000 habitantes, también significa que es un indicador de alerta, es un indicador preocupante en relación al aumento del número de casos. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, con las áreas de epidemiología de Nación y de las 24 jurisdicciones, se analizan permanentemente esos indicadores y en el día de hoy el último análisis nos muestra que son 45 los departamentos de 12 jurisdicciones que tienen esos dos indicadores como de riesgo en aumento y que son 4 departamentos de 4 provincias que tienen el indicador de la incidencia por arriba de 150, de la incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días por arriba de 150, siendo esas 4 departamentos, son aglomerados urbanos muy importantes, por eso se los considera también como de alto riesgo y es por eso, en función de toda la evidencia científica y de todas las experiencias que han tenido las 24 jurisdicciones, la sociedad y, por supuesto, el Gobierno Nacional y en función a este artículo 4 del DNU vigente, se recomienda a los gobiernos provinciales y municipales generar estas medidas que han tenido impacto positivo, como decía el jefe de gabinete a mediados de diciembre, cuando logramos en Argentina estabilizar, disminuir ese aumento de casos, esas medidas que son intensivas, localizadas a la mínima unidad geográfica, transitorias, para poder categorizar las actividades de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo, para que también, como decía el jefe de gabinete, podamos sostener todas las actividades productivas, económicas y este turismo con cuidado, que ha sido un valor muy, muy importante durante este año que ha pasado, este verano que está pasando. En relación a las variantes, esas mutaciones del virus SARS-CoV-2 que implicarían si ingresan al país y si se transmiten un riesgo importante, ya que son más transmisibles y en algunos casos más letales, es muy importante informar que no son una variante que circula en forma persistente en nuestro país, pero sí que se han detectado 45 casos de personas que se han aislado, en 28 casos la variante del Reino Unido, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Tucumán, y 17 de la variante Manaos en Cava, en Córdoba y en Santiago del Estero. Tanto en Córdoba como en la Ciudad de Buenos Aires, un número importante de esas variantes, de los viajeros en los que se ha detectado esa variante, no se ha encontrado un nexo epidemiológico, así que eso genera una preocupación más alta, por eso los cuidados también maximizarse en estas áreas. Finalmente, recordar las medidas que recordamos siempre, ese cuidado, esa responsabilidad individual que tiene impacto colectivo, los 2 metros de distancia, el uso de tapabocas, el higienizarse las manos y el realizar actividades al aire libre preferentemente o en ambientes aireados. Ese rol individual que es tan importante también en relación a que si tenemos síntomas no minimizarlos, consultar inmediatamente, evitar el contacto con otras personas. Si somos contacto estrecho de algún caso confirmado, realizar ese aislamiento para que en caso que tengamos síntomas podamos interrumpir esa cadena de transmisión. Como decía el jefe de gabinete, todo esto ha sido un esfuerzo muy grande durante todo este año y necesitamos redoblar ese esfuerzo. Estamos seguros
Confiamos en que estas medidas, sumadas a las que se tomaron ya en relación a la restricción de vuelos, los controles en la frontera y el refuerzo del control de ese aislamiento que tienen que realizar las personas que regresan del exterior, van a realmente favorecer este objetivo que tenemos, que es minimizar la transmisión del virus, enlentecer lo más posible el aumento de los casos y poder seguir dando tiempo a vacunar a la mayor cantidad de personas posibles que tengan factores de riesgo y de esta manera podamos avanzar en nuestro objetivo. Muchas gracias.